Señor, abre mis labios. Corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, por mi culpa. Lava de todo mi delito, limpia mi pecado.
Juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Señor, he oído tu fama, me ha impresionado tu obra. En medio de los años la realizará, en medio de los años la manifestará, en el terremoto acuérdate de la misericordia. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba tu Dios, Señor. Que ha rebosado los cielos.
Del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: saldrá de Jacob un príncipe, su Señor saldrá de en medio de él, me lo acercaré y se llegará a mí. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Decid a los cobardes de corazón, detenedlos, mirad al Señor nuestro Dios, que viene. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitando a la fuerza de salvación. En la casa de David su siervo. Según lo que había dicho desde antiguo. Profeta del Altísimo.
Oremos, hermanos, a Cristo, nuestro Redentor, que ha venido para darnos la justificación, y digámosle con júbilo: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Señor, cuya venida en la carne anunciaron antiguamente los profetas, haz germinar en nosotros la semilla de las virtudes. Ven, Señor Jesús. Concede a los que anunciamos al mundo tu salvación, que encontremos también en ti nuestra salvación. Ven, Señor Jesús. Tú que viniste a librar a los oprimidos, cura las dolencias de los que sufren. Ven, Señor Jesús. Tú que reconciliaste al mundo con Dios en tu primera venida, absuélvenos de toda condenación cuando vengas como juez. Ven, Señor Jesús. Repitamos las palabras de Jesús, pidiendo al Padre que venga a su reino. Padre nuestro, que estás en el cielo, oremos. Dios Todopoderoso, concede a tu pueblo permanecer siempre en vela, aguardando la venida de tu Hijo, para que, cumpliendo lo que el mismo autor de nuestra salvación nos enseñó, podamos salir a su encuentro con nuestras lámparas encendidas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie su corazón y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Madre del Redentor, Thank you.
Alégrate y goza de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. En el onceavo día del dosavario de preparación para la gran solemnidad de la Madre de Dios, María Santísima de Guadalupe. Hoy preside nuestra Eucaristía el señor obispo don Crispín Ojeda, vicario episcopal de la sexta vicaría de la sexta zona de pastoral al sur de la Ciudad de México. Le damos la más cordial bienvenida. Excelencia, qué bueno que nos acompaña. Encomendamos su ministerio episcopal y todos los proyectos pastorales, ministeriales, de todos aquellos que conforman la sexta zona pastoral de nuestra arquidiócesis. Excelencia, bienvenido. Le damos un caluroso aplauso. En esta Eucaristía recibimos a nuestros hermanos peregrinos del Club de Ciclistas Guadalupanos de San Miguel Ocotengo, Puebla, que vienen a tributar su amor, su cariño a María Santísima, que ella los proteja. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Y arrepentidos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios y Padre nuestro, que por el anuncio del ángel quisiste que tu Verbo se encarnara en el seno purísimo de la Virgen María, concede a tu pueblo que al venerarla bajo la advocación de Guadalupe, espere con su misma ternura la venida de tu Hijo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor tu Redentor, el Dios de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso, el que te guía por el camino que debes seguir. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia sería como la arena y como granos de arena los frutos de tus entrañas. Nunca tu nombre hubiera sido borrado ni arrancado de mi presencia. Palabra de Dios. Confío en el Señor. Dichoso el hombre que
se guía por mundados criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y goza en cumplir sus mandamientos. Como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaba por perderlo. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti. En aquel tiempo, Jesús dijo: ¿con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles: tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dijeron: tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre y dicen: ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí mismo por sus obras. Palabra del Señor.
Monseñor Enrique Glendi Graue, rector de la insigne y nacional basílica de Santa María de Guadalupe. Muy ilustres señores canónigos del venerable Cabildo de Guadalupe, hermanos presbíteros, religiosos y laicos. Las lecturas bíblicas de esta misa nos muestran hoy a un Dios muy serio, con el ceño fruncido de preocupación por su pueblo rebelde. Como padre y maestro, Dios instruyó a los israelitas y como pastor los guió por el camino que debían seguir, y todo para su bien. Pero el pueblo de Israel no obedeció sus mandatos, no quiso seguir a su Señor y guía. Se desvió, siguió otros caminos y terminó en la ruina. Dios lamenta compasivamente este desastre. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. En el Nuevo Testamento, Dios siguió su mismo criterio. Continuó enseñando y guiando a la gente para su bien. Pero ahora lo hizo de manera más personal y directa, a través de su Hijo Jesús. A través de sus palabras y de su manera de vivir, Jesús nos enseñó quién es el verdadero Dios y nos mostró el camino que lleva a la vida plena. Quien me ve a mí, ve al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En el Evangelio de este día de Adviento, Dios, en la persona de Jesús, se queja de la generación de aquel tiempo porque rechazó la enseñanza alegre del Evangelio y se negó a seguir a su Hijo, el auténtico camino. La generación de Jesús era víctima del pecado de la tibieza espiritual, es decir, de la pereza y de la frialdad espiritual y sus consecuencias. El Señor comparó a esa gente con los niños que permanecen inactivos, indiferentes y hasta aburridos, porque no les agradan los juegos tristes ni los alegres. Los niños de entonces jugaban a las bodas y a los velorios. Juan el Bautista y Jesús eran muy distintos, pero la gente de aquel tiempo encontró pretextos para rechazar a los dos. A Juan el Bautista lo tacharon de austero, sobrio y ayunador, y a Jesús lo tacharon de comilón, borracho y amigo de pecadores. No cabe duda que nadie da gusto a quien no quiere convertirse y cambiar de vida. Preferimos quedarnos como estamos, porque resulta más cómodo. Que nadie nos venga a decir cómo tenemos que comportarnos. Pero a pesar de que los seres humanos han decidido prescindir de su Dios y rechazar su ley y su camino, el Señor es fiel. Y cuando llegó la plenitud de los tiempos, manifestó su amor y misericordia en su Hijo Jesús. La misericordia de Dios se hizo hombre en Jesús de Nazaret y habitó entre nosotros. Jesús es la imagen de Dios invisible. Él es la misericordia del Padre encarnada. Frente al legalismo y la hipocresía de los escribas y fariseos, Jesús reveló a Dios como misericordia entrañable e infinita. Dios es amor, pero la forma concreta y habitual de ese amor es la misericordia. Una misericordia sin límites, inagotable e insondable. De esta manera, Jesús devolvió a Dios Padre su verdadero rostro. Era el mismo Dios del Antiguo Testamento, pero que todos habían olvidado. El profeta Jonás huyó de la misión encomendada porque, siendo Dios demasiado misericordioso, podía cambiar de parecer y perdonar a Nínive,
dejando en ridículo a su mensajero. El profeta de la ballena no estaba dispuesto a confiar en un Dios tan inseguro en su proceder. Enojado, Jonás oró a Dios así: fue por eso por lo que me apresuré a huir a Tarsis, porque bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del mal. Toda la historia de la salvación contenida en el Antiguo Testamento es la historia de la misericordia de Dios. El rey David lo sabía muy bien, por eso él prefirió caer en las manos de Yahvé Dios, porque es grande su misericordia, antes que caer en las manos de los hombres. El pueblo de Israel del tiempo de Jesús había olvidado a su Dios misericordioso, y nosotros con mucha frecuencia también. Pero Jesús no es solo el mensajero de la misericordia de Dios, sino sobre todo la presencia misma de Dios misericordioso en su persona. Misericordia y compasión son términos equivalentes, intercambiables. Lleno de amor compasivo por el pueblo de Israel que ha caído en la infidelidad, Dios declaró por boca y pluma del profeta Oseas: mi corazón está en mí trastornado, y a la vez se estremecen mis entrañas. Pues bien, esta compasión que estremeció las entrañas divinas se hizo carne, se expresó de modo visible y palpable en Jesús, particularmente cuando el Mesías sentía compasión por el gentío desorientado por falta de buenos pastores, cuando sentía compasión por los pecadores, los enfermos y marginados. El literato uruguayo Tomás de Matos publicó en 2002 una novela sobre Jesús, por cierto, bastante controvertida, en la que llama a Jesús, desde el título de la obra, la puerta de la misericordia, y escribió en las primeras páginas: Jesús de Nazaret es una verdadera puerta de la misericordia abierta a todo hombre y mujer de buena voluntad. Sí, hermanos, Jesús es la puerta de la misericordia siempre abierta y que se abre hacia afuera como dos brazos que se tienden al pecador y al necesitado que ha decidido entrar a través de ella al reino de la vida. Es importante subrayar que los discípulos de Jesús, los cristianos de todos los tiempos, estamos llamados a encarnar la misericordia de Dios Padre que Jesús encarnó a la perfección. El evangelista San Lucas nos ha transmitido este mandato de Jesús que debemos atender: sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Increíblemente, la misericordia de Dios no es incondicional, porque nos exige dos condiciones. Primera condición, el arrepentimiento sincero y la conversión. Isaac de Nínive, llamado también el Sirio, que vivió en el siglo VII después de Cristo en el actual Irak, ahora declarado santo para la Iglesia Ortodoxa, extraordinario místico y pensador, demasiado desconocido en México, predicaba que la conversión es la puerta de la misericordia que está abierta para todo aquel que la busca. Fuera de esta entrada, dice Isaac de Nínive, no es posible encontrar misericordia. También enseñaba este obispo místico que el creyente tiene la mirada de Dios, una mirada misericordiosa que disimula, que se hace de la vista gorda ante los pecados de sus hijos. Segunda condición, tener misericordia de nuestros hermanos y perdonarlos,
puesto que Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha perdonado. Jesús nos ha advertido: si no perdonan a los demás, tampoco su Padre perdonará sus pecados. Ser misericordiosos con los demás, como el Padre lo ha sido con nosotros. Hermanos todos, esta misericordia de Dios es difícil de comprender y de practicar en una sociedad donde imperan la violencia, la injusticia, la corrupción y la venganza. Nuestros niños y jóvenes han nacido y crecido en esta sociedad de me las vas a pagar. Esto no se va a quedar así. El que la hace, la paga, ojo por ojo y diente por diente. Además, muchas personas piensan que la misericordia y el perdón excluyen la justicia y por consiguiente hacen que los delitos y los grandes delincuentes queden impunes, es decir, que no reciban desaprobación ni castigo. No, la misericordia no excluye la justicia. Se debe reprobar toda acción mala y el delincuente debe cumplir la pena justa. Pero la justicia sí incluye la misericordia que regenera y salva. Y en nuestro México, violento, vengativo y con más de 52 millones de pobres, urge que los católicos anunciemos y hagamos presente de manera efectiva la compasión y la misericordia del Dios de Jesús, que perdona, reconcilia, crea solidaridad y establece la paz. Nuestro Dios, hemos dicho, tiene entrañas de misericordia. De estas entrañas misericordiosas hemos sido creados y recreados nosotros. Por eso, en el Nuevo Testamento, a Dios como Padre ya no lo representa Abraham, sino María Santísima. Se ha dicho que el amor de las mamás de esta tierra es lo más parecido al amor de Dios, pues solo quien ha tenido a un hijo en sus entrañas puede amar entrañablemente. Con este amor entrañable, precisamente, nos ama Nuestra Señora de Guadalupe. Ella se presentó a San Juan Diego como la madre del verdadero Dios por quien se vive, es decir, como aquella que concibió y formó en sus entrañas al Dios hecho hombre, Jesús, el fruto bendito de su vientre. Por su experiencia maternal, ella ama entrañablemente a los hijos del cuerpo místico de su Hijo. Siente compasión y ternura ante la miseria y el sufrimiento de los hombres y mujeres del pueblo mexicano. Así se lo dijo a San Juan Diego: yo soy la madre compasiva. Y le prometió que en el templo que ella solicitaba y en el que ahora nos encontramos, les escucharé su llanto, su tristeza, sus miserias y sus dolores, y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa. Compasiva mirada misericordiosa. Nuestra Señora de Guadalupe ha encarnado la misericordia del Padre y de su Hijo Jesucristo. Contemplando los ojos compasivos de la Virgen de Guadalupe, plasmados en la tilma de San Juan Diego, le decimos suplicantes: Madre del Señor y Madre nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Amén. Oremos al Señor y pidámosle que nos muestre su rostro y salve a toda la familia humana. Unámonos a cada petición diciendo: te rogamos, Señor.
Te rogamos, Señor, por la Santa Iglesia de Dios, para que imite siempre la actitud creyente de María, que con su humildad agradó al Señor y con su obediencia reparó desobediencia de Adán. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres, para que llegue a creer en Cristo y en Él descubran la manifestación definitiva de Dios. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que viven tristes, para que la venida de Cristo sea el comienzo de alegría y de esperanza. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que en las pruebas de la vida sepamos ver a Dios presente y Salvador. Oremos. Te rogamos, Señor. Por el ministerio del excelentísimo Señor Crispín Ojeda, obispo de la Sexta Vicaría. Oremos. Te rogamos, Señor. Señor, cuyo reino ya está en medio de nosotros, escucha la oración de tu pueblo y haz que sepamos descubrirte y esperarte en todos los acontecimientos de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios y Padre nuestro, santifica estas ofrendas por el Espíritu que fecundó el seno de la Virgen María, para que por su medio recibamos el fruto bendito de su vientre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque al llegar la plenitud de los tiempos, la Virgen María, Madre del Verbo, entonó llena de gozo el cántico de tu alabanza y quiso después testimoniarnos su amor materno en la colina del Tepeyac, invitándonos a acudir a su protección y amparo, invocándola como Santa María de Guadalupe. Ella, como buena madre, nos ha enseñado también a cantar la gloria de tu nombre, por todo el bien que por su intercesión has hecho a este pueblo tuyo. A ella nos unimos en su alabanza y proclamamos la grandeza de tu amor, unidos a los ángeles y a los santos, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde entonces, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los nuestro obispo celebrante y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es Jesucristo, el Hijo de Dios vivo y de la Virgen María, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Madre mía bendita, acuérdate de mí, graciosa Sulamita, el corazón palpita por ir cerca de ti. Oremos. Padre celestial, que has revelado el designio de salvación al querer que la Virgen María fuera madre de tu unigénito, concédenos por la encarnación de tu Hijo, a quien hemos recibido en alimento, aguardar
anhelantes su segunda venida. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.